Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, una nueva jornada de trabajo con la juventud venezolana, con la juventud patriota, quien se reúne en este encuentro junto al jefe de Estado venezolano para oficializar la incorporación del movimiento Chamba Juvenil junto al movimiento Somos Venezuela. Recordemos que durante el segundo semestre de este año, el presidente de la República... Patria, patria, tuya es mi vida, tuya es mi alma, tuyo es mi amor, bien fuerte. Patria, patria, patria querida, tuyo es mi cielo, tuyo es mi sol. Patria, patria, tuya es mi vida, tuya es mi alma, tuyo es mi amor. Yo quiero ver a todos los chavistas con la mano para arriba, subiendo la mano si tú eres chavista. Una bulla chamba juvenil. Si yo te digo electro, tú me dices Chávez. Electro, electro. Si yo te digo electro, tú me dices Chávez. Electro, electro. ¿Dónde están los jóvenes de la patria? Todos los jóvenes con las manos arriba. Y el que no suba las manos es porque es un escuario. Todos con las manos arriba. Sube, 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 sube. Vamos, de ladito. Va este lado, 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 va este lado. Con las manos de lado, al lado, de lado, al lado, de lado, al lado. Y todo el mundo brinca. Si yo te digo el si yo te digo electro, tú me dices Chávez. Electro, Chávez. Electro, Chávez. Todos los socialistas con las manos levantadas. Y a la cuenta de tres quiero ver a todo el mundo brincando. Que se vea internacionalmente una maravilla de la juventud. Uno, dos, un, dos, tres. Todo el mundo brinca. Y el consigna. Patria, patria, patria querida. Todos los chavistas con el puño izquierdo para arriba. Sube el puño izquierdo, subiendo el puño izquierdo, subiendo el puño izquierdo. Una bulla a la juventud chavista. Con la consigna que dice así: Chávez, te lo juro, nos quedamos con Maduro. Chávez, te lo juro. Bien fuerte, Chávez, te lo juro. Chávez, te lo juro. Yo quiero ver a todos los jóvenes de la patria con las dos manos arriba. Vamos a hacer algo bien bonito. Y que todas las cámaras enfoquen a este hermoso pueblo, juventud. A la juventud chavista. ¿Dónde están los jóvenes de la patria? Presidente Nicolás Maduro, este proyecto se llama El Electro Chávez. Directamente desde Cumaná, Estado Sucre. Nos mudamos hace poco para Caracas. Y nosotros estamos necesitando de verdad un espacio aquí donde podamos seguir haciendo este tipo de trabajo. Este tipo de trabajos son los que valen la pena, ¿sí o no? Porque no solamente es el perreo, el sandungueo. Son los chavistas que también bailan, los chavistas que también rumbean, ¿sí o no? Y vamos a hacer un electro maduro también, ¿sí o no? ¿Quieren escuchar un electro maduro? Vamos a hacer una cosa, todo el mundo,
A la cuenta de tres lo quiero ver brincando. Y el que no brinque es porque es un piti yankee, ¿ok? A la cuenta de tres. Uno, dos, un, dos, tres. ¡Todo el mundo brinca! Y yo te digo electro, tú me dices Chávez. Electro, electro. Si yo te digo electro, tú me dices Chávez. Electro, electro. ¿Dónde están los jóvenes revolucionarios? ¿Y dónde está la chamba juvenil? Yo quiero ver a todos los chambistas con las manos arriba. Todos los chambistas, todos con las manos arriba. Vamos a hacer algo bien bonito para dejarle el paso con nuestro presidente. Yo quiero que todos hagan lo que yo hago. Ok, suéltame la música, DJ, suéltala. Vamos a hacer todo lo que yo hago. Con las manitos para este lado, con las manitos para este lado, con las manitos para el otro lado, con las manitos para el otro lado, con las manitos para este lado, con las manitos para el otro lado, con las manitos para este lado, y con las manos para arriba, chavista. Una fuerte bulla para Nicolás Maduro. Y bueno, queremos invitar también a un joven del Plan Chamba Juvenil, un joven cultor. Él nos acompaña desde el estado de Aragua. Él se llama Sayay y compuso una canción para el Plan Chamba. ¡Ajá! ¡Suelta, DJ! Recordemos que igualmente había sido activado el Plan Chamba Juvenil Minero. El Plan Chamba Juvenil. Yo me levanto tempranito en la mañana. Un desayuno, un cafecito me acompaña. Sigan pa'lante, compañeros de la vida. Es nuestra patria la que se mantiene viva. Tú tienes el talento, se te dio el mundo entero. Para que lo demuestre con amor sincero. Somos Venezuela, esa es nuestra bandera. Trabajemos en potencia de nuestra tierra. Chamba, chamba, juvenil. Muchísimas gracias, mi respeto para usted, hermano. Fuerte el aplauso y la bulla. Del Estado venezolano y de las autoridades que le acompañan en este recibimiento que destaca y exalta el papel de la juventud venezolana. Bueno. Compañeros y compañeras,
En este momento vamos a presentar, aparte pues del equipo, además de todo este gran equipo de Chamba Juvenil Nacional, a este podium que hoy nos acompaña, me complace en presentar a Mayerlin Arias, representante de la brigada Robert Serra. ¿Dónde está la brigada Robert Serra? Sí, claro que sí. Y para mí también es un placer presentar a nuestra compañera militante, siempre comprometida, nuestra primera viceministra de Juventud y Deporte, Yurami Quintero. Nos acompaña también nuestra secretaria de Misiones y Grandes Misiones, con grandes responsabilidades además en el movimiento Somos Venezuela, la compañera Rosa Jiménez. ¡Fuerte el aplauso! Y también entre nosotros se encuentra un hombre comprometido con la juventud, con el deporte, un hombre militante, hijo de Chávez y de Maduro. Recibamos también a nuestro ministro del Poder Popular para la Juventud y el Deporte, Pedro Infante. Fabiana. ¿Qué más que honor nos da a Memo y a mi persona de presentar al presidente de la juventud, nuestro presidente obrero, Nicolás Maduro? Sí. Y el día de hoy comenzamos nuestro espectacular acto de todos los chambistas juveniles del país, señor presidente, con la vocería de un compañero chambista del estado Aragua. Lo dejo con el compañero Ramón Pérez. ¿Dónde están los aplausos para Ramón? Buenas tardes, presidente. Buenas tardes a todos los facilitadores y recreadores del Plan Chamba Juvenil. Bueno, presidente, es un gran honor estar aquí parado para hablarle y dirigirle nuestra experiencia como facilitadores y recreadores en el Plan Chamba Juvenil. Desde que el 20 de junio fue anunciada la apertura del sistema para la incorporación de los jóvenes de la patria en el sistema Plan Chamba Juvenil, nos dimos la tarea de inscribirnos todos, porque era una línea política, era un plan que está emergiendo del carnet de la patria. Luego, cuando quedamos seleccionados, me tocó la tarea de ser facilitador en el Plan Chamba Juvenil. Presidente, déjeme decirle que cada vez que entramos a un aula a ser facilitadores y en la jornada de sensibilización nos encontramos que estamos cambiando vida, presidente. Estamos cambiando la mentalidad de muchos jóvenes en el país. Teníamos jóvenes que decían no ser afectos a las políticas de Estado ni estar a favor del presidente Nicolás Maduro, pero tenían una gran contradicción, presidente, porque en un primer momento se sacaron el carnet de la patria y se los explicábamos allí. Entonces seguían con la contradicción, porque cuando dicen ellos que no están a favor de las políticas de Estado, se inscriben en el Plan Chamba Juvenil. Y más allá vuelven a creer en una tercera oportunidad en el presidente Nicolás Maduro, cuando les llega el mensaje diciendo, epa chamo, quedaste seleccionado, asiste a la jornada de sensibilización. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Les explicamos a esos compañeros que no tienen ninguna contradicción. Le decimos a esos compañeros que no tienen ninguna contradicción, que están en el programa social que les da respuesta a ellos, presidente. También nos encontramos casos de compañeros que decían ser guarimberos, presidente, que decían estar a favor de la derecha venezolana. Y cuando nos los encontramos en la jornada de sensibilización y llegan estos compañeros y hoy son quienes enarbolan las banderas del Plan Chamba Juvenil y están con nosotros en la batalla diciendo que no eran los 30 bolívares que nos daban para salir a guarimbear, sino que nos están incorporando laboralmente y nos están dando el dinero para nosotros ser productivos en el país, quiere decir que estamos haciendo bien las cosas. Quiere decir, presidente, que estamos bien, vamos encaminados hacia donde nuestro presidente Chávez
hacia donde nuestro presidente Chávez nos quería ver, la juventud de oro, como él decía. Nosotros nos estamos apoderando, presidente, del motor productivo del país. Nosotros nos estamos empoderando, presidente, de nuestras instituciones del Estado. Cada vez que se llegue un chambero o un chambista a la jornada de sensibilización y nos pregunte el por qué nosotros seguimos siendo chavistas, más allá de que no tenemos un ente material, o puede ser un apartamento, un carro, una tarjeta, nosotros le explicamos que nosotros somos chavistas porque gracias a Chávez nosotros hoy estamos siendo visibilizados. Nosotros hoy tenemos políticas sociales, presidente, políticas enmarcadas en la juventud. Y cuando una persona me dice que en la Cuarta República estábamos mejor, yo le digo que eran los tiempos de Chávez, porque los tiempos antes de Nicolás Maduro eran los tiempos de Chávez, y nosotros, la juventud, vamos hacia allá, a seguir estando mejor, a seguir diciéndole a esa juventud que no cree, y dicen ellos que no creen en nosotros, que para acá es donde tenemos que estar todos, que nosotros juntos vamos a construir la Venezuela que tanto queremos, y que nosotros somos quienes gobernaremos este país. Nosotros somos en que en un futuro inmediato, no mayor, a unos 4 o 5 años seremos quienes estemos delante de ustedes. Y por culpa de Chávez, yo hoy estoy parado aquí y le puedo hablar al presidente de la República. Por culpa de Chávez, mi mamá tiene una pensión del Seguro Social. Y por culpa de Chávez, yo vivo en un terreno propio. Por eso es que nosotros se lo explicamos todo el tiempo a los compañeros de la Plan Chamba Juvenil. Día a día. Cada vez que nosotros nos encontramos con ellos, le estamos explicando que por culpa de Chávez es que nosotros hoy tenemos unas jornadas laborales y estamos siendo productivos para el país, presidente. Bueno, para continuar, yo quiero que mis compañeros de Aragua digan la consigna que preparamos, que dice: ¡Chamba, chamba, chamba! ¡Chamba juvenil! ¡Vamos, presidente, que la chamba ya está aquí! ¡Chamba, chamba, chamba! ¡Chamba juvenil! ¡Vamos, presidente, que la chamba ya está aquí! Muchas gracias, presidente. ¡Fuerte el aplauso! Aquí está la nueva clase obrera. ¡Somos chambistas! ¡La nueva clase obrera! ¡Estamos con Maduro! ¡Y somos Venezuela! ¡Somos chambistas! La nueva clase obrera expresándose. Y a mí me complace además presentar también a una compañera facilitadora del Estado Falcón. Ella es Suhey Fernández, quien también ha venido cumpliendo tareas importantes dentro del plan. Adelante, compañera. Buenas tardes a todos y a mi presidente Nicolás Maduro Moros. Un saludo fraternal y revolucionario directamente del Estado Falcón. En compañía de mis, valga la redundancia, de mi compañero del Estado Falcón y de mi municipio Zamora, mi pueblito bello y hermoso Puerto Cumarebo, en conjunto del municipio Píritu Colina, municipio Mauroa, Jacura, Miranda y otros municipios no mencionados. Me siento muy feliz porque hoy en día estoy aquí presente dando la cara no solamente como chambista, sino como facilitadora y secretariado de chamba. Estoy desde que comenzó el plan Chamba Juvenil el 20 de junio, ya hoy en día hacen 5 meses, feliz y contenta de ser revolucionaria, chambista, de impartirle conocimiento a todos los chambistas que hoy en día creyeron en Maduro, que creyeron en Chávez y están con nosotros. Muy feliz y alegre de que hoy en día los chambistas se han acogido a nosotros y que se le ha dado la oportunidad a aquellos jóvenes desde la edad de 15 a 35 años están con nosotros. También me siento feliz porque hay muchos jóvenes de calle que se han sumado a nosotros y que han tomado la gran tarea, nos han dicho, están haciendo una gran labor. Me siento feliz de pertenecer a Chamba Juvenil, de pertenecer al JPSU Frente Francisco de Miranda, de pertenecer a Somos Venezuela del Estado Falcón y de ser revolucionario como usted, mi presidente. Le digo, para terminar, porque mis palabras son claras y concisas y directas. Desde el Estado Falcón, nosotros directamente nos sentimos
orgulloso de usted y cuente con nosotros porque usted va a ganar la presidencia nuevamente. Como cosa también que me siento feliz porque desde que comencé mi votación fue con el presidente Hugo Rafael Chávez Frías y no perdí. Luego voté por usted, presidente, tampoco perdí. A ganar. Ahora vienen nuevamente las elecciones con usted y tampoco vamos a perder. Desde el Estado Falcón estamos con usted. Presente, Chamba Juvenil Zamora, el Estado Falcón, Miranda, Mauroa, Píritu, Colina y municipios no mencionados. Estaremos con usted y estamos haciendo una gran labor en conjunto con Somos Venezuela, Frente Francisco de Miranda, Robert Serra y todos los entes no mencionados. Gracias. Este encuentro con la juventud aquí en Fuerte Tiuna de la Paz le ratifica a la juventud patriota el respaldo al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en este evento que congrega al Plan Chamba Juvenil. Es parte del diálogo, la conversación que sostiene en este momento el jefe de Estado venezolano. Un abrazo fraterno entre la juventud que representa el futuro de Venezuela y el mandatario nacional. Ha sido el Plan Chamba Juvenil y el movimiento Somos Venezuela quienes han jugado un papel estelar y fundamental en los últimos procesos electorales que se han desarrollado en nuestro país y que han garantizado una victoria a las fuerzas revolucionarias, a las fuerzas patriotas. A continuación, palabra del profesor Pedro Infante, ministro del Poder Popular para la Juventud y el Deporte. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela. Y buenas tardes a la juventud patriota, en especial a los jóvenes inscritos en el Plan Chamba Juvenil. ¡Que viva el Plan Chamba Juvenil! Bueno, presidente, hoy una nueva jornada de trabajo. A 5 meses de que usted creara e instalara, iniciara este Plan Chamba Juvenil, nos corresponde, bueno, darle un pequeño parte. 600.000 jóvenes inscritos hasta este momento, 450.000 jóvenes ya incorporados en todo el proceso laboral, productivo del Plan Chamba Juvenil, cumpliendo las dos premisas, los dos pilares que usted nos orientó, estudio y trabajo. 150.000 jóvenes que comienzan desde el lunes 4 de diciembre todo el proceso de sensibilización para llegar a 600.000. Y ya usted anunciará el esfuerzo que hemos realizado para iniciar nuevamente también el registro y poder cumplir la meta que usted ha orientado y seguramente ampliarla con esa cultura de derrotar además el minimalismo, siempre pensar en lo máximo. Así nos enseñó el comandante Chávez, así nos lo enseñó usted. Este acto de hoy, presidente, es una jornada de trabajo, siguiendo el ejemplo del movimiento Somos Venezuela. Lo conversamos con el vicepresidente Elías Agua, con la compañera María Rosa Jiménez, de aguas abajo, seguir organizando todo el movimiento Somos Venezuela. Aquel encuentro extraordinario que tuvimos en el Polideportivo José María Vargas, donde usted daba un conjunto de tareas al movimiento Somos Venezuela, que el Plan Chamba Juvenil ahora le corresponde organizarse en función de esas tareas. Y hemos decidido, presidente, en coordinación, y aprovecho de felicitar a todos los equipos estadales, aquí están los directores estadales del Ministerio de la Juventud, está el Estado Mayor Nacional del Plan Chamba Juvenil, compañera Osli, el compañero Wilkerman, Miguel de Saber y Trabajo, Misión Robinson, los compañeros de la UNES, de la Guardia Nacional Bolivariana, todas las instituciones que forman parte del Estado Mayor del Plan Chamba Juvenil, nuestro ministro de Minería, que también es parte del Estado Mayor del Plan Chamba Juvenil. Hemos ido entonces construyendo una metodología de trabajo que nos permita organizar, darle cualidad a lo que hasta ahora es una gran masa de jóvenes incorporados al estudio y al trabajo. En esa idea, presidente, decir, cuando arrancó este plan, habían en el carnet de la patria 6.500.000 jóvenes registrados. Con las distintas jornadas
de registro en el carnet de la patria, ya son 6.800.000 jóvenes registrados en el carnet de la patria entre 15 y 35 años, lo que nos obliga a ampliar la meta, a crecer la meta. ¿Qué porcentaje? Es cerca del 45% del total del registro del carnet de la patria son jóvenes entre 15 y 35 años. Bueno, presidente, a partir de hoy organizaremos 24 coordinaciones estadales para seguir trabajando la formación y capacitación de nuestros jóvenes, pero también la inserción laboral y productiva. 335 coordinaciones municipales, integradas por 10 compañeros. Hay un grupo de tareas bien concretas que se van a ir desarrollando. Un coordinador de chamba juvenil por municipio, un coordinador de salud joven, que es un plan que va a complementar además todo lo que tiene que ver con el 100% salud barrio adentro. Tu chamba productiva, donde vuelta al campo, chamba agrourbana, chamba minera se incorporan. Chambiarte, todas las expresiones culturales. Recrea tu chamba. Yo quiero saludar al Movimiento Nacional de Recreadores y Recreadoras que también nos acompañan el día de hoy. Vivienda joven. Vivienda joven, una tarea que usted nos dio en el marco de la constituyente juvenil. Aprovecho para saludar a algunos constituyentes jóvenes que nos acompañan. Compañero Chuy, Jesús Pérez de Aragua, Fernando Ríos de Guárico, compañero Oliver Guzmán, hermano de nuestro compañero Robert Serra, que son constituyentes. Educación, por allá está la micromisión Simón Rodríguez, que está incorporando jóvenes profesionales para dar clases en todas las escuelas y liceos. Formación integral, mantenimiento urbano a través de la misión, Gran Misión Saber y Trabajo, y chamba deporte para la masificación del deporte en todas las comunidades. 5.000 facilitadores y recreadores, buena parte de lo que está acá son facilitadores y recreadores que dirigen los procesos formativos. Vamos a organizar las 1.135 coordinaciones parroquiales y vamos, presidente, a definir 75.000 jefes de brigada que organizarán estas brigadas y serán más de 750.000 jóvenes chambistas a nivel nacional, organizados como brigadistas del movimiento Somos Venezuela, pero cada uno con su tarea específica en su área de ocupación laboral y productiva. Es parte, presidente, de la tarea que nos corresponde. Le decía yo a María Rosa que es la organización, la tarea central el día de hoy, la que nos va a permitir darle cualidad al plan Chamba Juvenil. Garantizar, además, que la regionalización y la municipalización del plan Chamba Juvenil la podamos cumplir a partir de estas orientaciones que se dan el día de hoy. Pero hay dos tareas más fundamentales, presidente. Una, la salud en la juventud venezolana. Debemos garantizar que nuestra generación sea una generación sana. El bono demográfico solo será aprovechable por nuestra revolución, por nuestro país, si esta generación es una generación sana y fuerte. Por eso el Plan Salud Joven será una de las estrategias fundamentales de prevención del embarazo en edad temprana, de prevención de las infecciones o enfermedades de transmisión sexual, de prevención del consumo de drogas, del alcohol, del cigarrillo, de también la promoción de la práctica de la actividad física y de una buena alimentación. Son elementos clave para tener una generación muy sana en los próximos años. En tercer lugar, presidente, la vocación productiva. Esta generación debemos impulsar, bueno, que sea una generación que genere riqueza, que tenga trabajo productivo, que se forme en carreras vinculadas a la agroindustria, a la agricultura, a la explotación de todo lo que pueda hacer generación de riquezas en el país. Y en cuarto lugar, presidente, un campo de batalla que hoy es un campo de batalla fundamental que tiene que ver con lo cultural y lo comunicacional. Es el internet, son las redes sociales, una arena donde tenemos que dar una batalla fundamental, y por eso también hoy proponemos la creación de una línea especial para chamba juvenil, que es la chamba juvenil digital. Es ir a la creación de nuevos contenidos, de dar el combate por la conciencia y por la cultura, porque también esta generación es objetivo de batalla de la guerra económica, de la guerra imperial, de la guerra comunicacional y la guerra cultural que tienen contra nuestro pueblo. Por eso, presidente, no me extiendo más, solo agradecerle con la profunda convicción de que usted ha sido el presidente que le ha dado continuidad junto al comandante Chávez de creer profundamente en la juventud venezolana. ¡Que viva el presidente Nicolás Maduro, el presidente de la juventud! ¡Que viva el plan Chamba Juvenil y que viva la juventud patriota! Muchas gracias, presidente. ¡Que viva el plan Chamba!
chamba juvenil. ¡Que viva la juventud! Bueno, buenas tardes a todos. Estamos transmitiendo en cadena de radio y televisión y por las redes sociales con un saludo solidario y revolucionario a todo nuestro pueblo, amado pueblo de Venezuela. Bueno, estamos en este fabuloso evento lleno de energía y de alegría. Hoy es viernes de chamba juvenil, viernes de carné de la patria, y para nosotros los jóvenes, viernes de rumba juvenil. ¿Están listos para la rumba? Viernes de rumba, de alegría, porque la revolución tiene que ser alegría, canto, baile, sueño, esperanza. Viernes de chamba juvenil. Bueno, me alegra mucho. Quiero desde aquí... No me escucho bien por los monitores. Quiero desde aquí, ahora sí, se arregló rápido. Enviar un saludo a las miles y miles de personas, a los miles de compatriotas que a lo largo y ancho del país están sacándose el carné de la patria, incorporándose al sistema de carné de la patria. Bienvenidos, bienvenidas al carné de la patria. Llegó diciembre, primero de diciembre, carné de la patria pica y se extiende. Llegó diciembre y el carné de la patria pica y se extiende. Bienvenido diciembre, compadre, comadre, amigo, amiga, bienvenido diciembre, qué felicidad. Imagínense ustedes, viernes y primero de diciembre, no te llevo nada, pues bienvenido el diciembre de alegría, de paz, de familia, de amor, de compartir. Diciembre de encuentro y reencuentro familiar. Diciembre es un mes bonito siempre, porque es el mes de la Navidad, el mes del balance del año, pero además es el mes en que nos preparamos para recibir el 2018. Quiero felicitar a Ramón Pérez y a Zulgey Fernández por sus hermosas palabras, por sus mensajes. Zulgey, viene el 2018. Y en diciembre nos preparamos para que el 2018 sea un año de una gran victoria popular de la revolución bolivariana, una gran victoria de la juventud patriota, victoria popular. Carné de la patria, miren. Un saludo a los aprendices del INSE, los más jovencitos de todos los aprendices del INSE. Se ve bien bonito ese uniforme, ¿viste? A mí me gusta, tiene estilo. Saludos.
Vamos a darle un aplauso, ¿vale? A tanta hermosura, tanta energía, tanta belleza juvenil. Qué belleza, de verdad, gracias por tanta energía, tanto amor. Plan Chamba Juvenil. Hoy estamos estableciendo la estructura organizativa nacional del movimiento Chamba Juvenil. Es muy importante en las regiones, en todos los estados del país. Atención, las regiones del país: Amazonas, Monagas, Anzoátegui, Bolívar, Delta Macuro, Sucre, Nueva Esparta, Miranda, Caracas, La Guaira, Vargas, Aragua, Carabobo, Yaracuy, Lara, Falcón, Zulia, Cojedes, Portuguesa, Barinas, Apure, Guárico, Mérida, Táchira, Trujillo. ¡Atención, la industria canaima! ¡Atención, todos los estados del país! ¡Atención, todos los estados del país! Para seguir avanzando en la meta de 750 mil jóvenes incorporados al Plan Chamba Juvenil, incorporados al estudio y al trabajo. Nuestra meta, ya vamos por 450 mil jóvenes. Hay que verle la cara. En apenas 6 meses, haber incorporado 450 mil jóvenes al trabajo y al estudio. Pero no nos podemos quedar ahí. Tenemos que llegar a la meta de 750 mil jóvenes. Y para eso hace falta mucha organización. Por eso hoy vamos a establecer, a partir de hoy, vamos a establecer una organización nacional, municipal y parroquial que tenga una sola y poderosa estructura organizativa. Fíjense ustedes, a nivel nacional, municipal y parroquial, vamos a establecer el Estado Mayor del Plan Chamba Juvenil, que va a contar con 10 responsabilidades. Hay que organizarse, pensar, como dice Ramón, organizarse bien. Mientras más experiencia organizativa ustedes adquieran, van a garantizar su futuro de manera más esplendorosa. En primer lugar, el coordinador o coordinadora del movimiento Chamba Juvenil a nivel nacional, estatal y municipal y parroquial. Y después vienen las responsabilidades siguientes: los coordinadores del Plan Salud Joven, Chamba Productiva, Chambiarte, Recrea tu Chamba, Vivienda Joven, Educación, Formación Integral, Mantenimiento Urbano y Chamba Deporte. Los 9 programas del Plan Chamba Juvenil. Como bien lo explicara el ministro, compañero de la juventud, profesor Pedro Infante Aparicio. Pedro Infante Aparicio. Nosotros tenemos una meta: tener 75 mil brigadistas con su soporte, su apoyo, y cada brigadista debe atender por lo menos a 10 jóvenes del Plan Chamba Juvenil de manera exitosa, incorporándolos al Plan Chamba Juvenil. Si yo soy brigadista, tú eres, me dijiste, de Puerto Cumarebo. Tú eres Puerto Cumarebo. Si yo soy brigadista del barrio Sucre de Puerto Cumarebo, por ejemplo,
uno de los 75 mil brigadistas nacionales. A mí me va a tocar atender, incorporar y hacerle seguimiento a 10 jóvenes de mi barrio para que se incorporen y se mantengan estudiando y trabajando de manera permanente. Así vamos a garantizar el 1x10 del movimiento Chamba Juvenil. Esto es muy importante. Quiero saludar a la secretaria general del movimiento Somos Venezuela, María Rosa Jiménez. Somos Venezuela. El movimiento Chamba Juvenil es una de las vertientes del movimiento nacional Somos Venezuela. Un poderoso movimiento social para gobernar desde las bases, para gobernar de abajo hacia arriba, para darle el poder ¿a quién? A la juventud, para darle el poder al pueblo en las bases. Nosotros tenemos que acabar la forma de gobierno burgués, oligárquico, burocrática, donde se gobierna desde lejos, no. Aquí hay que darle todo el poder económico, social y político a las bases, al poder popular, a la juventud, allí donde trabaja, donde estudia, donde vive, donde hace deporte. Poder, poder, poder popular es la consigna, poder juvenil, el poder entregárselo a ustedes, muchachos y muchachas. Cuando tú me dices a mí, presidente, yo te veo tu cara y tus ojos y digo, aquí la presidenta tienes que ser tú, el pueblo presidente, juventud presidente, muchacho presidente. Ustedes tienen que sentirse presidentes y presidentas. Tienen que asumir el poder del país, asumir el poder y ejercer el poder. Nuestro concepto de la democracia es muy distinto al concepto de la oligarquía y de la burguesía. Nuestra democracia no debe ser formal, formaloide, protocolar, falsa. No puede ser una democracia aérea, como quien pasa con un dron por un sitio, ¿no? Tiene que ser una democracia profunda, que tenga raíces, una democracia con nervio, con corazón, con mente, con pueblo. Y esa democracia solo se logra si construimos un poderoso movimiento popular, y en este caso, un poderoso movimiento juvenil del Plan Chamba Juvenil. Así que les entrego a ustedes el poder, muchachos, del Plan Chamba Juvenil. Me dicen, ministro Jorge Márquez, ya, me dicen, estamos en un tiempo, yo di 5 días más de prórroga para el bono navideño, y me dicen que acaban de depositar el bono navideño. ¿Ustedes revisaron su teléfono? Levanten la mano a quien le acaba de llegar ahorita. ¿Te acaba de llegar? Mira, ponle un micrófono. Cuéntame ahí, te acaba de llegar, ¿cómo es la cosa? Vamos a contarle a la gente. Le acaba de llegar. ¿De dónde son ustedes, muchachos? Sí, presidente, primero que nada, saludos de acá de Caracas. Nosotros trabajamos acá con el Estado Mayor, con el coordinador Leonardo Toro, Ministerio de Juventud y Deporte, con el presidente. Mira, y te llegó. ¿Cómo es? Me acaba de llegar. ¿Tú tienes tu carnet de la patria? Claro que sí, aquí está. ¿Y te llegó el mensaje? ¿Cómo es la cosa? Cuéntame. Aquí está el mensaje, que es, claro que sí. Dicto. Dice, felicidades. Para completar la asignación del bono navideño, debe ingresar al link que es mipatria.org.be y completar los datos. Venceremos, presidente. Muchas gracias. Felicidades a todos. Y yo anuncio, fíjense ustedes, yo abrí inscripciones, atención Venezuela, viernes primero, sábado 2 de diciembre y domingo 3 de diciembre, en las plazas Bolívar de todo el país estará la jornada de inscripción y reposición de carnet de todos los carnets de la patria a nivel nacional.
si a usted se le perdió su carnet, vaya a sacárselo en la Plaza Bolívar. Si usted no se había inscrito, vaya a inscribirse. Viernes, sábado, y esto yo lo abrí porque fue una petición que me llegó a nivel nacional, miles de mensajes. Presidente, se me perdió el carnet, ¿qué hago? Presidente, yo no me inscribí en la primera jornada, ¿qué hago? Y yo dije, hay una sola solución. Vamos a abrir la última inscripción del año 2017 al carnet de la patria, y por eso te invito, primero, 2 y 3 de diciembre, a sacarte tu carnet de la patria e incorporarte al futuro. Sácate el carnet de la patria e incorpórate al futuro. Hay sorpresas y sorpresas de fin de año. Estén pendientes de las sorpresas. Mira, aquí le llegó a ella, Magallanera. Mira, pásale un micrófono ahí, Bencir. Esta Magallanera, mira, el Magallanes le ganó al Caracas anoche. En extra inning, 14 innings. 14 innings tuvieron que parir para ganar. ¿Qué me dice? ¿Cómo te llamas tú? Ganamos, presidente, ganamos. Como Chávez era Magallanero también. Así es. Así es. Mira. Porque tenemos doliente, porque desde que llegué, todo el mundo le dijo, no, Magallanes. Ponte el micrófono cerca. ¡Magallanes! ¡Woo! Revolucionario y Magallanero. ¿Cómo te llamas tú? Belkis, Belkis Luna. ¿Cómo? Belkis Luna. Belkis Luna, Belkis. ¿Cómo fue la cosa? Bueno, me llegó el carnet, me llegó el mensajito que el me llegó. El niño Jesús te llegó. El bono navideño, presidente. El niño Maduro te llegó. El niño Maduro. San Nicolás. Gracias, presidente. San Nicolás está llegando. Presidente, yo tengo un mensaje. Dime tu mensaje. Un mensaje del estado de Aragua. Del estado de Aragua. Que estamos rodilla en tierra, presidente. Que acércate el micrófono. No te escucho bien. Acércate el micrófono. Estamos convencidos de que la revolución va para adelante. Que nosotros los jóvenes vamos a hacerla irreversible. Y que Aragua no se rinde así como toda Venezuela. Que aunque con guerra económica nos quieran doblar, nos quieran hacer desistir de la revolución, no van a poder. Porque Venezuela vive, así como Chávez vive en los corazones de todas las mujeres venezolanas. ¡Viva Venezuela, presidente! ¡Que viva Gracias Venezuela! Por este hermoso plan que es Chamba Juvenil. Así es, que viva el Magallanes, entonces. ¡Que viva el Caracas! ¡Que viva el Zulia! Bueno, pendientes porque hoy, primero de diciembre, arrancó la segunda fase. Ahora vamos, así lo anuncio, ahora vamos, si logramos 4 millones de bonos navideños de 500 mil bolívares para apoyar a la juventud y a la familia frente a la guerra económica en Navidad, ¿verdad? Ahora vamos a entregar 4 millones de cestatiques del Niño Jesús, 4 millones de 500 mil bolívares para apoyar las festividades de Navidad y fin de año de la familia venezolana. A partir de hoy, primero de diciembre. ¡Alerta, alerta, alerta, alerta! Quiero darle un saludo especial a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en la persona del comandante de la zona capital, general de división, Fabio Zabarce. ¡Un aplauso! Y el director de la Academia de la Guardia Nacional Bolivariana, general de brigada, Winder González Urdaneta. ¡Un aplauso a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana! Miren, aquí me llegó. ¿Saben qué es esto? El cestatique. Lo voy a abrir. Con su permiso. El carnet de la patria apenas empezó. El carnet de la patria en el 2018 lo que trae es milagro, sorpresa para proteger al pueblo venezolano, a la familia, a la juventud venezolana. Frente a la maldad de la derecha, carnet de la patria.
Miren lo que tengo aquí. Ah. Muchachos, les voy a decir que me gusta mucho esas consignas. Pero lo que más me gusta es que ustedes sean tan confianzudos de decirme, Nico, eso es lo que más me gusta. Porque a mí me... Ustedes saben que yo me llamo Nicolás. Solo tengo un nombre, Nicolás. Maduro por mi padre. Nacido en Sabana Alta, Falcón. Y Moros por mi madre. Pero en mi casa, mi madre, mi padre, mis hermanas, mis familiares y mis amigos de la infancia, por aquí tengo un amigo de la infancia, Víctor Rodríguez, quien es camarógrafo en el sistema presidencial, Víctor. Víctor sabe que mi gente de confianza de la infancia y las familias que me vieron nacer y crecer aquí en Caracas, me llamaban Nico. Así que siento que esa consigna es una consigna de amor, de familia, de cariño. Les doy las gracias. Vamos a repetirla, ¿cómo es? Se saben, hoy primero de diciembre arranca y el próximo año el carné de la patria. Mira, yo tuve una reunión ayer con el vicepresidente ejecutivo en la noche, como hasta las 2 de la mañana, y hoy el vicepresidente ejecutivo está en reunión con todo el equipo de gobierno todo el día preparando los planes del carné de la patria para proteger a la juventud, a las mujeres jefes de hogar, a la familia, a los trabajadores, a las trabajadoras, para unir el carné de la patria y proteger a la familia de los CLAP, 6 millones de familias de los CLAP. Así que anuncio que el 2018 va a ser un año milagroso, gigantesco, de despliegue del carné de la patria para proteger al pueblo de Venezuela. Así va a ser. Amén, amén. Así que, retomando el tiempo, fíjense ustedes lo que dijo Pedro, muy importante, la organización. Tenemos un pase, ¿verdad? Me dicen que tenemos un pase para el Plan Salud Joven. Vamos a mostrar el Plan Salud Joven, que es parte del Plan Chamba Juvenil. Ahí está la constituyente Robexa Poleo, coordinadora del Plan Chamba Juvenil en el municipio Libertador de Caracas. Adelante, Robexa. Bueno, presidente, nos encontramos acá desde el Liceo Andrés Bello con un plan de formación de salud joven para la prevención y promoción del buen vivir de nuestros jóvenes. Un plan enmarcado dentro del Plan Chamba Juvenil con nuestros más de 20.000 promotores comunitarios de salud registrados en el Plan Chamba Juvenil, pero que también vinculados al Ministerio de Juventud y Deporte, el Ministerio de Salud, el Ministerio del Poder Popular para la Mujer, el Instituto Nacional de Nutrición. Un plan que consta de 4 áreas específicas, presidente. 1, la prevención del embarazo a temprana edad, presidente. Según el artículo número 50 de la Ley de Protección al Niño, Niña y Adolescente, dice que nuestros niños, niñas y adolescentes tienen el derecho a ser informados y educados en cuanto a una salud sexual sana y responsable. También, como punto número 2, presidente, de este gran plan, la prevención de infecciones de transmisión sexual. Los índices a nivel mundial de contagio e infección de transmisión sexual se han incrementado de manera alarmante. Es por esto que nosotros, enmarcados en el objetivo número 6 de los objetivos del milenio, decidimos, como una juventud revolucionaria, la juventud venezolana, combatir y sumarnos a esta gran lucha
en contra y por prevenir las infecciones de transmisión sexual en nuestros jóvenes, y nos desplegamos en todos los liceos y universidades a nivel nacional. Como un tercer punto de este plan de salud joven está la promoción a través de charlas nutricionales por el buen comer, contra la obesidad y el sedentarismo. Aquí también se suma el Ministerio de Juventud y Deporte con tomas deportivas con más de 2.000 puntos. Se suma el plan Chamba Juvenil con Recrea tu Chamba, con los promotores deportivos, culturales, recreadores en más de 2.000 puntos todos los fines de semana a nivel nacional, con nuestras tomas deportivas, con nuestras charlas nutricionales. Y como cuarto punto, presidente, la lucha contra las drogas, contra el cigarrillo y contra el alcoholismo. Son métodos de dominación que utilizan los grandes sistemas mundiales, presidente, para atacar, para adormecernos a la juventud. Y desde acá, desde Venezuela, nosotros decimos que no lo vamos a permitir. Desde acá nosotros debemos aprovechar este bono demográfico, que no es más que cuando se tiene más personas en edad de trabajar que personas en edad que mantener. Acá en Venezuela, presidente, más del 27% son personas entre 15 y 30 años de edad. Más del 54% somos jóvenes menores a 30 años de edad, pero más del 74% somos jóvenes entre 15 y 64 años de edad. Una población económicamente activa, una población productiva. Es la hora de la juventud revolucionaria, es la hora de la juventud bicentenaria, es la hora de la juventud que quiere lograr la Venezuela potencia, presidente, y lo vamos a lograr una vez más agradeciéndole. Según los objetivos del milenio, la juventud está esperando ser llamada, ser convocada a nivel mundial. Nosotros desde acá de Venezuela le decimos a los venezolanos y al mundo entero que nosotros no necesitamos ser convocados, presidente, porque gracias al comandante Chávez y a usted, presidente Nicolás Maduro, la juventud revolucionaria es una juventud protagónica, una juventud activa, una juventud a la que se dan las herramientas para asumir las riendas de la revolución y todos los planes que asume el gobierno revolucionario. Decía Argimiro Gabaldón, presidente, no soy un guerrero, nunca lo había pensado, amo la vida tranquila, pero si mi patria y mi pueblo necesita guerreros, yo seré uno de ellos. Y esta patria nuestra los ha parido por millones cuando los ha necesitado. Es por eso que el Estado Mayor de la Juventud, el Ministerio del Poder Popular para la Juventud, el Congreso de la Patria de la Juventud con todas sus organizaciones y movimientos juveniles, los constituyentes jóvenes, nos desplegamos en todo el territorio, en los liceos, en las universidades, a crear conciencia, a ver la cultura, presidente, como el pulmón y el corazón de la discusión. La cultura de las artes, de la música, del teatro, sí, pero también la cultura de las ideas, la cultura del trabajo productivo, la cultura de la Venezuela potencia, la cultura de una salud joven, la cultura de la tolerancia y del respeto, presidente. Es la hora de la juventud de que asuma la batuta y las riendas de la revolución bolivariana. Gracias a usted, presidente, que es un digno hijo del comandante Chávez. Acá nos encontramos, presidente, con la doctora Yerosca Copland, una brigadista más del plan Chamba Juvenil, doctora y médico integral comunitario, quien se ha sumado con nosotros en este gran despliegue a nivel nacional, junto con el ministro del Poder Popular para la Juventud y el Deporte, Pedro Infante, hermano, camarada, líder del plan Chamba Juvenil. Y pues nosotros queremos escuchar cuáles han sido las impresiones, doctora, en este gran despliegue en liceos y universidades para con nuestros jóvenes. Buenas tardes, presidente. Bueno, nuestras impresiones, imagínense. Le pido disculpas porque tengo gripe. Nosotros, la idea de nosotros es llegar a nuestros jóvenes para prevenir el embarazo a temprana edad. Si nosotros podemos prevenir el embarazo a temprana edad, si nosotros podemos prevenir las infecciones de transmisión sexual, que de hecho, voy a decir, Roversa, que hoy, primero de diciembre, es el Día Mundial contra la prevención del SIDA, es decir, las enfermedades de transmisión sexual. Si nosotros podemos prevenir todas estas enfermedades y podemos prevenir todos estos embarazos, podemos tener personas productivas, ¿verdad? Porque es más trabajo, ¿verdad? El Estado no gasta tanto y nosotros somos producción al Estado. Y de verdad que los muchachos tienen muchas ganas de trabajar, muchas ganas de aprender, muchas ganas de seguir adelante, y somos nosotros, como lo decía Robexa, presidente, los jóvenes que vamos a tomar la batuta, así como el presidente Chávez nos enseñó, siempre revolucionario, y no necesitamos los que se quedan sentados, sino los que están dispuestos a parar y caminar hacia adelante para un mejor futuro. Eso es lo que nosotros necesitamos en Venezuela, presidente, tener jóvenes luchadores, jóvenes que dentro de la revolución
administración y gracias a su mandato poder luchar contra todas las cosas que la oposición está haciendo aquí en Venezuela para nosotros quedar más delante del mundo. Y no, presidente, nosotros estamos dispuestos a luchar aquí en Venezuela y a donde nos manden por nuestro país. Bueno, presidente, pero también nos encontramos acá con todos los voceros de la Organización Bolivariana de Estudiantes, la Federación Venezolana de Educación Media y también los brigadistas y promotores que se suman al Plan Chamba Juvenil como promotores comunitarios de salud dentro del Liceo Andrés Bello. Aquí nos encontramos con una brigadista promotora comunitaria de salud quien se responsabiliza por llevar esta formación que le acaba de entregar la doctora Yerosca, no solo en su liceo, sino también en el punto y círculo con todos los liceos de la comunidad. Así es, aquí estamos, mi presidente, con los voceros institucionales y los voceros brigadistas. Estamos aquí apoyando esta brigada, muy excelente, me gustó, nos gustó a todos los jóvenes. Estamos participando porque me encanta este tema de prevenir el embarazo a temprana edad, las enfermedades, el alcohol, el cigarrillo, las drogas. Es un tema muy excelente, este proyecto va muy bien. ¡Que viva Chávez! Aquí apoyándolo, desde aquí, desde el Liceo Andrés Bello. Y bueno, nada, mi presidente, cuenta con nosotros, con todos los jóvenes, con todos los brigadistas de salud. Bueno, también nos encontramos con el vocero institucional del Liceo Andrés Bello, quienes están acá liderizando el Plan Chamba Juvenil, garantizando que todos nuestros jóvenes se incorporen estudio y trabajo, como lo orientó el presidente de la República, Nicolás Maduro. Y desde acá del Liceo Andrés Bello, estos muchachos nos están dando una lección de organización. Buenas tardes, presidente. Primeramente, reciba un cordial saludo revolucionario, chavista y profundamente bolivariano de la muchachara del Liceo Andrés Bello. Mi nombre es Jare Chiquillo, mejor conocido como Chiquillo el Grandecillo. Nos encontramos verdaderamente agradecidos toda la muchachara del Liceo Andrés Bello y la OVE y la FEBE, ya que el Plan Chamba Juvenil es un programa que usted ha creado con el fin de garantizar de trabajo a aquellos jóvenes que lamentablemente han sido excluidos. Y presidente del Liceo Andrés Bello, de ofrecemos completamente nuestra ayuda y cuenta con nuestro apoyo. Entonces, presidente, una cosa que también queremos proponer es que verdaderamente nos parece completamente excelente que Plan Chamba Juvenil será abordado integralmente por la salud integral, ya que para formar republicanos, para formar nuevos trabajadores que se van a encargar de ir hacia la transición de un modelo completamente productivo y socialista como ustedes lo han plasmado en el Plan de la Patria, me parece verdaderamente excelente junto a esta muchachada de que verdaderamente nos aboque y en esa parte se nos garantice nuestra salud integral. Presidente, cuente con nuestro apoyo. El Liceo Andrés Bello lo apoya y apoyamos completamente a la candidata al municipio Libertador, Distrito Capital, a Erika Faría, que cuente con nuestro apoyo. El Liceo Andrés Bello está aquí. Le agradecemos por su gestión. También agradecemos por la gestión del ministro de Educación, Merías Jagua, y verdaderamente le decimos que gracias a Dios hemos pasado de ese liceo a complejo educativo. Tenemos nuestros talleres de trabajo donde trabajamos con niños con discapacidad y, presidente, no, en esa parte nos sentimos a gusto con usted. Que Dios lo bendiga y que viva Chávez. Bueno, presidente, esta es la juventud a la que Chávez le sembró conciencia, le sembró valores. A mayor organización, mayor poder del pueblo, mayor poder de la juventud, y desde acá se lo estamos demostrando. Adelante, presidente. Un gran aplauso desde aquí a esta juventud, ¿vale? Que transmite tanta claridad, con ideas tan claras, con un corazón lleno de amor y llenos de optimismo por el futuro de Venezuela, de alegría, de vivir. Así debe ser. Lo que debe caracterizar a un revolucionario, a una revolucionaria, no importa la edad que tenga, debe ser las ganas de vivir, las ganas de hacer, las ganas de ver el futuro, de construir el futuro, el optimismo. Nosotros tenemos que ser alegría, vida, optimismo, esperanza, todos los días. Y el Plan Chamba Juvenil es la demostración
más grande este año, de que nada ni nadie nos ha detenido, ni nadie, nada ni nadie nos va a detener. ¿Por qué lo digo, muchachos? Muchachas, porque el Plan Chamba Juvenil nació el 20 de junio. Recuerden ustedes el mes de junio. ¿Lo recuerdan? ¿Recuerdan las guarimbas? ¿Recuerdan cómo salían a quemar autobuses, a atacar hospitales, a los trancazos? ¿Se acuerdan los trancazos? ¿Se acuerdan cómo quemaron gente viva solo por su color de piel? 20 de junio. Y yo el 20 de junio dije, con guarimba, sin guarimba, voy a fundar el Plan Chamba Juvenil y lo que vamos es pa'lante. Nada ni nadie nos va a detener. Y fue lo que hice. Y miren por dónde vamos. ¿Qué les parece? Miren por dónde vamos. Ah, Plan Chamba Juvenil, la constituyente, ganamos la Asamblea Nacional Constituyente. Y yo le hago un llamado especial a la juventud. Atención, juventud que me escucha. El próximo domingo, 10 de diciembre, yo llamo a la juventud venezolana a salir a votar masivamente, a ejercer su soberanía política. A votar, y a triunfar, ya saben ustedes, con el carnet de la patria, en todos los centros electorales va a estar la máquina para registrar el carnet de la patria que haya votado, para saber los que cumplen con la patria. Vaya a votar libremente, por el que usted quiera, pero hay que votar, hay que ejercer el derecho político de decidir. Tenemos un país democrático. Esta es la elección número 23 en 18 años. Ramón, Moncho, Monchito, te dicen a ti. Moncho, le dicen Moncho en su casa. Ramón tiene 23 años. Nació en 1994, ¿verdad, Ramón? Ha hecho, va a hacer ahora 23 elecciones. Y ellos dicen que somos una dictadura. Yo les pregunto a la juventud, en Venezuela, ¿tenemos una dictadura o una democracia? Y si tenemos una democracia, ¿hay que salir a votar o no vamos a votar? El que no vota, deciden por él. Si usted no va a votar, viene alguien y decide por usted. Así que yo hago un llamado especial a toda la juventud venezolana, a todo el pueblo venezolano, a todos los miembros del carnet de la patria, a salir a votar el domingo 10 de diciembre y a decir patria, democracia, libertad, soberanía. Bueno, Robexa, gracias Robexa por el plan Chamba Juvenil Salud. Tenemos que seguir en el plan Chamba Juvenil. Ahora quiero darle un pase a la viceministra de la Suprema Felicidad Social, Carolina Sestari, quien está en la carretera Petare-Guarena. Ahí vamos a inaugurar un centro de atención inicial para la juventud. ¿Tenemos listo el pase? Vamos a darle el pase entonces, compañera Carolina Sestari, desde el movimiento Chamba Juvenil, el movimiento Somos Venezuela. Adelante, Petare Guarena. Presidente, ¡viva la patria! ¡Viva! Como usted bien lo ha dicho, ahorita estamos acá en la carretera Petare Guarenas, en el centro de atención inicial, Generalísimo Francisco de Miranda. Presidente, acá el ministro Pedro Infante, pues también en todo lo que es el marco del Plan Chamba Juvenil, ha incluido en este maravilloso plan, que como usted bien lo dice, mientras la derecha estaba quemando a ciudadanos, mientras la derecha estaba atormentando la paz de nuestro pueblo, estaba usted lanzando este maravilloso plan que hoy cuenta también aquí
entre los ciudadanos de las misiones gripólitas con un importante número de compañeros que se han sumado al plan Chapa Juvenil. Los ciudadanos que hemos venido captando entre 18 y 35 años ya están incluidos en el plan Chapa Juvenil. Importante, presidente, referirle que aquí en este centro nosotros desde hace 3 meses comenzamos un trabajo de recuperación de estos espacios. Mientras la derecha destruía, aquí estamos nosotros recuperando este espacio que gracias al FONA, al Fondo Nacional Antidroga, pues te contamos hoy con estos maravillosos espacios que van a garantizar y que están garantizando ya de hecho a los ciudadanos que captamos todo el protocolo de atención de la misión Gripolta. Como usted puede observar, presidente, ellos son recibidos en este espacio donde inmediatamente pasan ya pues a todo lo que es el centro de identificación de este maravilloso centro de atención inicial generalísimo. Allí le hacemos todo lo que es el tema de la identificación para saber con quién, a quién estamos atendiendo, y tenemos garantizado acá con todo el equipo multidisciplinario de la misión Gripolta una atención que garantice a ese ciudadano, a esa ciudadana, pues su incorporación a la sociedad una vez que haya pasado por todo el proceso de recuperación. Importante, presidente, resaltar que este era un centro, este era un espacio que estaba siendo utilizado para guardar cachivache. Nosotros, en el marco del reimpulso que usted nos ha venido instruyendo en todo lo que ha sido esta lucha de este año de nuestro pueblo por recuperar espacios, por fortalecer la lucha revolucionaria y por fortalecer y defender el legado del comandante Chávez, pues comenzamos a recuperarlo y hoy tenemos estos espacios que además van a ser mantenidos por los ciudadanos que aquí se están recuperando, presidente. Esto también es importante resaltar que contó con una inversión de 850 millones de bolívares. Hicimos magia y tenemos hoy estos maravillosos espacios para nuestro pueblo, para cumplir las instrucciones que usted bien nos ha dado, presidente. Adelante, presidente. Bueno, y estamos viendo una labor verdaderamente extraordinaria. Y yo quiero, Pedro Infante, compañero, María Rosa Jiménez, secretaria general del Movimiento Somos Venezuela, yo quiero que la juventud me ayude. En la misión Negra Hipólita. La misión Negra Hipólita es una misión hermosísima. ¿Por qué? Porque la misión Negra Hipólita atiende a la gente que por una u otra razón termina en la calle. Es una misión eminentemente cristiana. ¿Quiénes son cristianos aquí? ¿Quiénes creen en Cristo? Yo creo profundamente en Cristo, que dio su vida por nosotros. Y creo en la doctrina, en la ética cristiana, en la pasión cristiana. No puede ser que una persona esté en la calle, en situación de calle, pues por cualquier problema, y no hagamos nada. Aprendamos de Chávez. ¿Ustedes se acuerdan a Chávez? Cuando nos reclamaba y nos decía, hay que atender a cualquier persona que tenga una necesidad. Muchas de las personas que llegan a situación de calle, ¿por qué llegan? Porque tuvieron alguna tragedia personal. Y la gran mayoría, ¿por qué llegan? ¿Ustedes saben por qué llegan? Por las drogas. Se empiezan a meter de todo. Caen en una depresión. Y son víctimas del sistema consumista capitalista que los enloquece con el consumismo. Y una vez que caen en ese tobogán de la depresión, las drogas, son rechazados por sus amigos. Nadie los quiere hablar, nadie los quiere ver. Y al final su familia los repudia. Y tiene que ser la sociedad y el gobierno revolucionario y el pueblo y la juventud que los busque, los atienda, los cure y los reintegre al trabajo y al estudio como gente útil de la sociedad. Eso se llama socialismo, humanismo. Yo felicito a la gente de la misión Negra Hipólita y estamos inaugurando este centro. Y yo quiero tener centros de atención
de la misión Negra Hipólita a lo largo y ancho del país y que el movimiento Somos Venezuela se encargue de la misión Negra Hipólita para que le dé fuerza, ¿vale? Para que le dé fuerza. Y la juventud. ¿Cuántos psicólogos tenemos, por ejemplo? Oye, Pedro, profesor, ¿cuántos psicólogos tenemos entre la juventud? ¿Cuántos psicoterapeutas? ¿Cuánta gente de espíritu noble? Porque hay gente que tiene vocación para ayudar a los demás, tiene paciencia. ¿Cuántos enfermeros? ¿Cuántas enfermeras? ¿Cuántos médicos y médicas? Para que en Venezuela no haya ni una sola persona en situación de calle por razones familiares, de droga o de lo que sea. ¿Ustedes están de acuerdo conmigo? ¿Me van a ayudar con la misión Negra Hipólita? Bueno, Carolina Sestari, adelante, sigue mostrando las cualidades y ventajas de este centro de atención inicial de la misión Negra Hipólita. Adelante. Sí, bueno, presidente, podemos entonces comenzar a hacer el recorrido. Aquí contamos nosotros con 79 médicos integrales comunitarios y ya hemos hecho todo el convenio con el LAM para que los 200 médicos que van a ser parte de la próxima cohorte pues hagan también su pasantía aquí en la misión Negra Hipólita. Como usted bien lo dice, vamos a articular, como de hecho hacemos frecuentemente con la compañera María Rosa Jiménez, para que todo el movimiento Somos Venezuela pues también se fortalezca aquí con el trabajo de la misión Negra Hipólita. Vamos entonces a ver el centro. Adelante, muchachos. Acá contamos nosotros, una vez que el ciudadano es captado, pues inmediatamente pasa por acá por el área de registro del SAIME. Acá nosotros chequeamos si primero la identidad del ciudadano, después si no tiene ningún conflicto con la ley, de serlo pues habilitamos los mecanismos pertinentes de manera que nos garantice pues la plena identificación del ciudadano. Una vez que cumplimos con este paso, vamos al área de, si se quiere, de atención, pues en el término de la barbería, aquí son afeitados, tenemos 5 puestos habilitados, de manera que podamos atenderlo con toda la comodidad, tenemos todos los equipos aquí garantizados, lo cual nos dice a nosotros que es un protocolo que se va a cumplir tal cual, como lo indican en los estándares internacionales para atender, mundiales, para atender este tipo de ciudadanos que tienen que como usted bien lo dice, pues que por alguna situación u otra han caído en la situación del consumo de droga. Es importante, presidente, también acotar que nosotros contamos en la misión Negra Hipólita en este momento con el equipo de psiquiatra, de psicólogo, es un equipo multidisciplinario que es lo que nos va a estar dando la garantía de la atención absoluta, plena, completa de estos ciudadanos. Esto no sería posible sin la articulación, como nos decía el comandante Chávez, como usted también nos lo dice con frecuencia. Esto forma parte también de la Unión Cívico-Militar. Acá tenemos nosotros al presidente de la misión, el almirante José Luis Pestana, quien ha venido de manera denodada, de manera, mire, esto es día y noche, usted mismo. A veces nos hemos encontrado pues en el trabajo diario y aquí con el almirante Pestana pues estamos primero fortaleciendo todo el tema de la atención 24 horas. Para eso ya está habilitado también el 0800 Hipólita, para que cualquier persona que consiga a alguien, un ciudadano en situación de calle, pues lo pueda reportar por esta vía. Bueno, presidente, aquí le hemos mostrado todo lo que tenemos en este centro, seguiremos cumpliendo sus instrucciones. Cuente usted que cada espacio donde podamos tener un centro como este, lo vamos a hacer adelante, presidente. Bueno, muy bien. Sigan adelante. Desde aquí le damos todo nuestro aplauso, nuestra energía, nuestro apoyo y nuestro amor. Revitalizar, reimpulsar la misión Negra Hipólita como parte del movimiento Somos Venezuela. Y el plan Chamba Juvenil, mira, yo llamo a toda la juventud que se meta en el plan Negra Hipólita, que no haya nadie en situación de calle. El que tenga un problema, vamos a atenderlo. Así sea un problema psicológico, psiquiátrico, social, grave,
lo atendemos. Lo atendemos con amor, con la ciencia, con el amor. Y a la juventud le digo, el futuro no son las drogas. El futuro es el estudio, el trabajo. Aprende a rumbear sano. Sí se puede rumbear sano. Se puede ser, es más, se es más feliz. Se es más feliz sin necesidad de ningún tipo de droga. Porque uno está consciente y disfruta conscientemente. ¿Verdad? Bueno, hoy es viernes. Con el permiso de ustedes, hoy viernes me voy a tomar un papelón con limón para el calor. ¿Me autorizan? Papelón con limón, puro, natural. ¡Salud! Bueno, fíjense, muchachos, atención juventud, atención, atención, a partir de hoy, primero de diciembre, vamos a abrir nuevamente el proceso de inscripción en el Plan Chamba Juvenil a partir de la página www.inj.gov.be. A partir de hoy se abre la inscripción nuevamente. Así que lo que viene es un crecimiento y le doy la bienvenida a toda la juventud que se incorpora al Plan Chamba Juvenil. Anuncio importante. Toma nota, Jorge Rodríguez. Bueno, Jorge Rodríguez está hoy. Esta información es importante. No sé si tenemos ya las imágenes, yo creo que sí, Bencil. Han salido las imágenes del diálogo en República Dominicana. Jorge Rodríguez, junto a Elías Agua, junto a la presidenta de la Asamblea Constituyente, Delcy Rodríguez, están en República Dominicana porque hoy, primero de diciembre, y mañana, 2 de diciembre, se van a dar la ronda de diálogo con la oposición venezolana por la paz. Yo hace años, saben ustedes, he planteado el diálogo nacional como única vía para la paz. Es el diálogo, la palabra, la conversación, el entendimiento. No es la guerra, la guarimba, la violencia. Diálogo, diálogo y más diálogo. Yo le he planteado a la oposición, a la MUD, un diálogo nacional por la paz, por la prosperidad de Venezuela, y lo logré, lo he logrado. Hoy senté a la MUC en la mesa de diálogo de manera definitiva. Lo hemos logrado. Es un logro nacional. Yo le planteé, jóvenes, a la MUC un diálogo. Ellos me plantearon que querían una negociación. Ellos quieren negociar. Yo les dije, bueno, vamos a dialogar para saber qué quieren negociar ustedes. Porque ellos quieren negociar con el gobierno revolucionario. Yo les dije, muy bien, vamos a negociar. Yo quiero diálogo. Ustedes quieren negociación. Vamos a hacer un diálogo y hacemos una negociación por el país. Porque yo quiero agradecer, a pesar de las diferencias gigantescas que tengo con el señor Julio Borges, el señor Luis Florido y los líderes de la MUP, quiero agradecer su espíritu colaboracionista para instalar el diálogo nacional el día de hoy, su espíritu de colaboración. Quiero agradecer a la MUP toda su colaboración con el gobierno revolucionario para instalar el diálogo en República Dominicana. Y le digo al presidente Danilo Medina, gracias, gracias y gracias, presidente Danilo. Venezuela le agradece a República Dominicana todo su apoyo
y toda su colaboración. Se ha instalado el diálogo nacional y en Venezuela lo que vamos a ir a una consolidación de la paz, la prosperidad. Así que buenas noticias, muchachos. Ya en diciembre, empezando diciembre, logramos nuevamente instalar el diálogo nacional por la paz. ¡Que viva la paz! ¡Que viva el diálogo! ¡Que viva la patria! Bueno, vamos a estar informando de todo esto. Igualmente, antes de dar el próximo pase, yo quiero agradecer al Fiscal General de la República, Tarek William Saad, todo el apoyo que me está dando para la cruzada contra la corrupción que ha iniciado en esta nueva etapa. Una nueva cruzada contra la corrupción. Saben ustedes que llegaron a mis manos hace semanas atrás denuncias de corrupción en la faja petrolífera del Orinoco. Contratos, chanchullos, sobrefacturación. Con la antigua fiscal, ustedes se acuerdan, la antigua fiscal, yo le hice las denuncias el año pasado. ¿Y ustedes saben qué sucedió? Que el esposo de la fiscal se fue con las denuncias y las pruebas a extorsionar a los corruptos involucrados en las irregularidades de la faja petrolífera del Orinoco. Y les avisó y los tipos, mira, se fueron del país. Porque la antigua fiscal tapareaba la corrupción, era cómplice de la corrupción, utilizaba las pruebas para extorsionar a los corruptos. Gracias a Dios, gracias a la constituyente, llegó un nuevo fiscal general de la República y ahora estamos en una lucha frontal contra la corrupción, contra los corruptos, por la nueva ética, por la decencia. Todas estas denuncias que me llegaron de la faja petrolífera, de Petrozamora, de la empresa Citgo, yo inmediatamente las presenté como documentos probatorios a la Fiscalía General. Y el fiscal general adelantó las investigaciones y ya Venezuela entera conoce las acciones frontales contra la corrupción que se han tomado y están presos más de 100 directivos de PDVSA, incluyendo a un exministro y a un expresidente de PDVSA. Yo les digo, muchachos, esta lucha contra la corrupción es amarga, produce amargura. Aquí en la columna vertebral del alma. Porque uno le entrega toda la fe y la confianza para que ejerzan sus cargos en los más altos puestos directivos a un conjunto de personas. Y ustedes saben que es amargo sentirse traicionado por gente que utiliza la confianza y la fe pública para traicionar la revolución, para robar al pueblo. Eso provoca una gran amargura. Pero yo lo digo, no me importa el nombre que tenga, no me importa el cargo que tenga, el que se meta ladrón terminará juzgado, preso y condenado por las leyes de la República. ¡Ya basta ya! ¡Ya basta ya! Pido todo el apoyo de la juventud, pido todo el apoyo del pueblo en esta lucha por la nueva ética, por la verdadera ética política. Es duro, pero debemos hacerlo. Por eso felicito al fiscal Tarek William Saad, que no le tiembla el pulso.
y la nueva Fiscalía General de la República. Venezuela tiene una nueva y poderosa Fiscalía General de la República que está haciendo justicia y debemos apoyarla. Lo más bonito de la vida, muchachas y muchachos, lo más bonito de la vida es tener la mente y el alma limpia. Es ir por la vida pudiendo ver a los ojos a nuestros compatriotas, a nuestros padres, madres, hijos, verle los ojos con el alma a todo el mundo, sin deberle a nadie nada. Es lo más bonito. Y cuando uno tiene un alto cargo, llámese ministro, llámese presidente de una empresa, ejercerlo con la máxima moralidad, el máximo compromiso. Yo llamo a todos los funcionarios públicos a ejercer sus cargos con la máxima moralidad, el máximo compromiso y el máximo servicio al único que nos debemos nosotros, al pueblo de Venezuela, a la juventud venezolana. Ustedes, compañeros ministros, a todos y todas, pongo mi fe en ustedes, pongo mi confianza en ustedes, y cuando pongo mi fe y mi confianza, pongo la fe y la confianza de millones de hombres y mujeres que quieren que la patria prospere. Tenemos que dar una lucha por la decencia, la ética, la transparencia, la honestidad. Es una lucha terrible, porque todos los días el capitalismo premia al que roba. Yo le pedí a los trabajadores de PDVSA, y de aquí le envío un mensaje a todos los trabajadores de PDVSA, a las trabajadoras, a los gerentes honestos, a los dirigentes honestos, vamos a trabajar, vamos a recuperar PDVSA, vamos a ponerla a volar lo más alto que se pueda y vamos a recuperar la capacidad productiva de PDVSA. En PDVSA estamos dando una batalla contra la corrupción, pero también deben sentir los trabajadores de PDVSA todo mi apoyo para la recuperación productiva de la nueva PDVSA del siglo XXI, la PDVSA potencia. Aquí no ha habido ni va a haber una cacería de brujas. No ha habido. Ni va a haber cacería de brujas, no. Aquellas brujas que se metieron a robar están bien identificados y presos van a ir. Pero los trabajadores de PDVSA y la gente honesta cuenta con todo mi apoyo, con todo mi respaldo para el trabajo, para la producción. Son decisiones complejas, amargas, difíciles. Pero tengan la seguridad ustedes que aquí tienen un presidente justiciero, un presidente honesto, un presidente que está decidido a combatir la corrupción con toda su fuerza, con toda su vida, esté donde esté. Y pido el apoyo de la juventud y del pueblo. Bueno, compañero. Tenemos un último pase del plan Chamba Juvenil. Viernes de Chamba Juvenil. Viernes de rumba. ¿Dónde está la orquesta con que vamos a terminar este viernes? ¿Dónde está la música con que vamos a terminar este viernes? ¿Qué tienen preparado? Ah, no, a mí me dijeron que era otra. Tienen que prepararse porque terminamos rumbeando. Y de aquí a amanecer hasta el sábado. ¿Están de acuerdo? ¡Aprobada la rumba! Thank you.
vamos para el Guárico. San Juan de los Morros. Que viva el llano venezolano. Ahora nos vamos para la Universidad Experimental de los Llanos Centrales, que lleva el nombre de nuestro gran Rómulo Gallego. Allá está Freddy Bernal con el plan Chamba Juvenil. ¡Vuelta al campo! ¡Adelante, Freddy Bernal! Saludos, presidente. Bueno, siguiendo sus instrucciones, aquí estamos, como usted lo acaba de decir, en la Universidad Rómulo Gallego, en el centro de Guárico. Aquí estamos con su rector, el doctor Berroterán, con Juliak de la Redi, con el amigo gobernador José Vázquez, con Belisario de Chamba Juvenil Agrourbana, con Ana de la Federación de Centros Estudiantiles de la Universidad y con Carlos Trompe. Bueno, presidente, ¿qué estamos haciendo aquí? Hemos reunido los 240 muchachos y muchachas de Chamba Juvenil Agrourbana y lo hemos traído a un primer taller de 3 días, jueves, viernes, sábado y domingo aquí en la universidad. ¿Por qué en la universidad, presidente? Porque esta universidad tiene una altísima trayectoria teórica y práctica en el manejo de la agricultura urbana y diversas alternativas en materia de producción. Así que en ese sentido, presidente, hemos decidido formar a los muchachos de todo el país en 3 vértices. El vértice productivo, el vértice político ideológico y el vértice de defensa territorial. En el productivo, presidente, y hoy hemos hecho 9 módulos por el cual los muchachos están desarrollando, aquí uno de ellos, está en el módulo de Conuco, el módulo de cultivo protegido, el módulo de bioinsumos, el módulo de patio productivo, el módulo de vivero, el de cunicultura, el de piscicultura y el de relación agua-suelo-planta. Por ejemplo, presidente, lo que estamos viendo aquí, esto es un conuco. ¿Qué es un conuco en realidad? Un conuco, presidente, es una unidad productiva pequeña de fácil manejo de la tradición campesina nuestra ancestral. ¿Qué hay en un conuco, como vemos? Aquí está el topocho, ahí está la yuca, aquí está el ñame, allá al fondo está la naranja, ahí está el maíz, está la uyama, pero también tenemos regadas por allí las gallinas picatierra y también tenemos los conejos. Entonces, presidente, un conuco es una unidad productiva pequeña que es una alternativa al modelo impuesto por el capitalismo y por los grandes monoproductores del mundo. En ese orden, presidente, los muchachos, que es el Estado Mayor Agrourbano, van a pasar por 9 módulos durante estos 3 días. Y los profesores de la Universidad Rómulo Gallegos le están dando la instrucción. En este momento, por ejemplo, le están dando toda la instrucción de cómo es la cría cunícola, que usted sabe, presidente, se va a hacer un esfuerzo importante en conejo, en gallina picatierra, en peces y en oveja como alternativa. Pero, presidente, me gustaría que el joven de Chamba Juvenil Agrourbana en criollo le explique la vivencia de este grupo de muchachos durante estos 4 días aquí en la Universidad Rómulo Gallegos. Saludos bolivariano y combativo, presidente Nicolás Maduro, de parte de Chamba Juvenil Agrourbana. Nos encontramos acá, presidente, un grupo de 240 jóvenes representantes de todos los estados, el cual el Estado Mayor Nacional de Chamba Juvenil Agrourbana ha ido estructurando de manera organizativa en cada uno de los estados, presidente. Es por ello que desde acá, desde la Universidad Rómulo Gallego, en acuerdo con el Ministerio de Agricultura Urbana y la Universidad Rómulo Gallego, hemos venido acá, presidente, a los espacios de la Universidad Rómulo Gallego para rescatar ese lema de que si quieres aprender algo, ponte a hacerlo, de Simón Rodríguez. Bajo esa filosofía, presidente, nos estamos aquí formando en materia de conejo, en materia piscícola, en multicultivo, en conuco, en bioinsumos, presidente, para de esta manera derrotar la guerra económica. Cuente, presidente, con las manos generosas de la juventud bolivariana, de la juventud revolucionaria. Estas manos están al servicio de la revolución para labrar la tierra, para trabajarla. Pero también cuente con estas manos, presidente, para empuñar un fusil y defender la revolución bolivariana. Es por eso que de aquí, presidente, también estaremos formando y capacitando jóvenes con la milicia en el tema de AK, en el manejo de AK-103, de FAL y también de Mossin Nagán, presidente, y también en cursos de liderazgo. Es por eso, presidente, que desde acá nosotros le decimos que es con la agricultura urbana que nosotros vamos a garantizar la reelección de la revolución bolivariana con usted a la cabeza, presidente. Desde aquí, de Guárico, con amor para Caracas, presidente. Bueno, presidente, como usted está viendo, aquí estamos en un centro productivo de la Universidad Rómulo Gallegos. Esta universidad no solamente tiene una diversidad de materia en diversas áreas de la producción, sino lo más importante es que aquí los estudiantes
estudian produciendo, estudian haciendo. Entonces, por eso quisimos comenzar esta batalla de la formación de los muchachos por esta universidad, por su amplísima experiencia. Y como ya lo dijo Belisario, es una visión integral. La producción, por supuesto, como elemento fundamental para enfrentar y derrotar la guerra económica como lo estamos haciendo. El segundo nivel, lo político, porque hay que saber, ¿vamos a producir para qué? ¿Para qué modelo? ¿Para el modelo capitalista? ¿O vamos a producir para el pueblo? ¿O vamos a producir para fortalecer la revolución? ¿O vamos a producir? Entonces hay que estar claro en cómo produce, qué produce, dónde produce y para quién tú produces. Entonces por eso es importante, presidente, la formación, el elemento ideológico. Y por supuesto, la defensa integral de la nación. Bueno, presidente, aquí tenemos a nuestro lado el rector de la universidad, quien quisiera que nos dé una opinión al respecto sobre esta importante experiencia. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes a todos los vinculados a Chamba Juvenil. Bueno, aquí estamos en una experiencia especial en cuanto a lo que es la agricultura tropical. Le estamos dando formación integral a los estudiantes, donde vinculamos el aspecto de lo sociopolítico con el modelo de producción. Ese modelo de producción está dirigido a una agricultura periurbana, una agricultura urbana, donde se puede combinar los elementos de producción vegetal para la alimentación animal y a su vez impulsar especies de crecimiento muy rápido y con una alta tasa de reproducción, como es el conejo, como son los peces, como es inclusive la parte de las abejas, todo lo que está vinculado a la producción de miel. Pero estamos acá en un CONUCO, el CONUCO universitario, que es una ventana para la formación de los estudiantes de educación media, de los estudiantes universitarios, de forma tal que desde acá podamos tener un centro de multiplicación de saberes. Y hemos enseñado a los muchachos cómo producir abono orgánico, cómo hacer bioinsumos, de forma tal que no estemos dependiendo de los pesticidas, también la producción de semillas, una semilla nuestra, una semilla que no nos haga dependientes. Y es así como vamos avanzando, presidente. Bueno, presidente, también tenemos aquí el gobernador para un saludo aquí en esta hermosa actividad en el estado Guárico. Bueno, buenas tardes, presidente. Un saludo a toda Venezuela, a Chamba Juvenil, Chamba Juvenil Vuelta al Campo, Chamba Juvenil Agricultura Urbana. Aquí estamos desde el Guárico, apoyando con nuestra universidad y, por supuesto, contribuyendo a la nueva transformación económica, a lo que usted nos decía en sus dimensiones, en las cuatro dimensiones, entre ellas la economía productiva. ¿Y quién más que los jóvenes a través de la agricultura urbana, que es el complemento al tema de la producción? Jóvenes con el conocimiento, con la profundidad, pero sobre todo jóvenes que aman a nuestro país. Ante esta guerra económica, aquí está la generación de oro, la generación de oro en materia productiva, nuestros jóvenes, y que sin duda alguna vamos a seguir avanzando al proceso de consolidación de nuestra revolución. Pero presidente, esa es la tarea, jueves, viernes, sábado y domingo, primero los estados mayores, luego vamos con el resto de los jóvenes que se han ido incorporando en agricultura, en Chamba Juvenil Agrourbana, y por supuesto esto es un complemento de vuelta al campo. Como usted nos lo ha dicho en múltiples oportunidades, la mejor manera de vencer la guerra económica es produciendo y por supuesto incorporando este inmenso ejército de paz que son los ejércitos de nuestros jóvenes, que con sus manos, con su conocimiento, con su esfuerzo y con su compromiso, no solamente seguiremos resistiendo, sino lo fundamental, venciendo, y venciendo con usted, con el legado Chávez y con nuestro pueblo, camarada. ¡Chamba Juvenil! Pues la agricultura urbana, semiurbana y vuelta al campo, plan Chamba Juvenil, vuelta al campo, plan Chamba Juvenil, agricultura urbana. Vamos hermanados. Un gran saludo al compañero José Vázquez, gobernador del estado Guárico. Por allá, José, te vi cantando en el acto de Corazón Llanero. Tiene buena voz, José. En el acto de Corazón Llanero. Bueno, hay que mantener la coordinación y agradezco al gobernador estar al frente de todos estos planes. Querido compañero, gobernador del Guárico, al frente como gobernador y líder del Guárico, al frente de los planes de agricultura urbana, al frente de los planes de agricultura rural extendida, al frente de los plan Chamba Juvenil, al frente del movimiento Somos Venezuela, al frente del carné de la patria.
y en unión cívico-militar, nuestra Fuerza Armada. Muy bien, Freddy. Desde aquí le damos un aplauso al Guárico. ¡Guárico, Guárico, Guárico! Bueno, muchas gracias. Gracias, Freddy. Freddy Bernal. Fíjense ustedes a los periodistas que están pendientes de los datos y a ustedes que son líderes y lideresas de la juventud. Líderes y lideresas de la juventud. Ya tenemos 450 mil jóvenes incorporados directo al estudio y al trabajo en las tres modalidades: sensibilización, preparación y trabajo y estudio. Están incorporados en lo siguiente, fíjense ustedes, 450 mil. Y lo voy a leer para que Venezuela vea lo concreto del trabajo. Están incorporados recreadores, 30 mil, promotores deportivos, 25 mil, activistas culturales, 10 mil. Están incorporados miles en Misión Robinson, Sucre, Rivas, en la Gran Misión Saber y Trabajo, en la Micromisión Simón Rodríguez. Incorporamos 20 mil jóvenes en la Guardia Nacional Bolivariana, próximos a graduarse como Guardias Nacionales Bolivarianos. 20 mil más en la Policía Nacional Bolivariana. Aquí está la Policía Nacional Bolivariana, la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. Un aplauso a esta juventud. Nuestro reconocimiento. Profesionales del futuro. A forjarse, a formarse. Y allá están los de la Guardia Nacional. ¿Dónde? Aquí están. Un aplauso. La juventud bolivariana. Militares bolivarianos con el carnet de la patria. Igualmente hemos incorporado 25 mil promotores comunitarios de salud, 9 mil enfermeros y enfermeras, 49 mil trabajadores sociales. En el área de servicios hemos incorporado 11 mil en bosques urbanos y reforestación, 12 mil en mantenimiento de infraestructura, 2 mil en reparación de electrodomésticos, 15 mil en la Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. En el campo productivo hemos incorporado 60 mil nuevos aprendices del INSEE. En agricultura urbana, en chamba juvenil indígena, en chamba juvenil minera, en chamba juvenil, aquí está chamba juvenil minería. Están tocando ahí que calixto. ¿Trajeron el calixto de allá? Bueno, igualmente chamba juvenil vuelta al campo, chamba juvenil fronteriza y chamba juvenil profesionales, 40 mil profesionales incorporados al trabajo. Arrancaron los tambores, compadre. ¿Esos tambores vienen de dónde? ¿De La Guaira? Suena el tambor. Suena la vida. Suena la alegría. Porque somos la gente de Hugo Chávez Fría. Bonito día de trabajo. Viernes de chamba juvenil. Muchachas y muchachos, los felicito. Vamos a seguir adelante. Esta es la verdadera revolución socialista que quiere el pueblo de Venezuela. Una revolución para el trabajo, para la educación, para la prosperidad, para la felicidad. ¡Que viva la revolución bolivariana bonita! ¡Que viva el plan chamba juvenil! ¡Que viva el carné de la patria! ¡Que viva la alegría! ¡Que viva la rumba de los viernes! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Gracias, Venezuela! ¡Gracias! ¡Música!
¿Dónde están los chavistas? ¡Una bulla a los chavistas! Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo patria.